Vale, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de tu canal Login. Sí, aquí estamos y estoy súper feliz porque no sé si recuerdan los que están en el grupo de WhatsApp. Les dije que iba a intentar hacer unas alitas nivel 3 con la única pluma que me tocó en Alvin. Y adivinen qué, adivinen qué. Bueno, ya van a ver por qué al final del video van a ver lo que sucedió. Vamos a intentar ahora que ya terminó el mantenimiento de hacer estas alitas. Así que atentos, no te despegues. Si no te has suscrito, suscríbete ahora. Dale like aquí a la... Aquí. Vas a encontrar todos los canales digitales por si quieres seguirnos, quieres formar parte de la comunidad. Y no olvides que en cada uno de estos canales tenemos sorteos activos en este momento para el 17-18 de abril. No te lo pierdas, participa desde ahora para que puedas ganarte unos blesecillos que no están de más. Así que con esto vamos a pasar entonces al video. Vamos a ver cómo hacer las alitas nivel 3 y qué tal nos va en Algen. A ver si seguimos armando al maguito. Ojalá nos toquen de mago. Ojalá. Bien, de acuerdo. Vamos a intentar sacar las alitas nivel 3. Recuerden que necesitamos un Condor Feeder, que lo pueden conseguir o haciéndolo, que se hace con unas alas nivel 2 más 13, con una combinación de joyas, etcétera, etcétera. Sale muy costoso y a veces no es 100% seguro que salgan, así que yo recomiendo que en los eventos tipo buscaminas, como el que acaba de terminar, ustedes se consigan estas Condor Feeder o las compren en el market, que están a un precio bastante accesible. Lo otro que van a necesitar es el Condor Flame. Este Condor Flame lo pueden conseguir en barracas. De hecho, si ven mucha gente farmeando en barracas, es porque obviamente la gente está tratando de farmear este ítem, ya que sirve para hacer las alas nivel 3. ¿Por qué hacen alas nivel 3? Porque las alas nivel 3 sirven para hacer la pluma para las alas nivel 4, así como las alas nivel 2 sirven para hacer la pluma de las alas nivel 3. Y así sucesivamente. Adicional, necesitamos 30 Bless, 30 Chaos, 30 Creation, 30 Souls, 8 Medium Magic Stone, que a diferencia de las alas nivel 4 son High Magic Stone. Estas Medium Magic Stone la pueden hacer con ítem Excellent, que sea mínimo más 7 más X, más 7 más 4, ¿okay? Y un Talismán of Luz, que ya saben que lo pueden conseguir en los stores o en algún evento de WebSEM. No es algo que puedan conseguir haciéndolo o X, Y, Z. Así que vamos a intentar, voy a tratar primero de buscar un patrón y cuando consiga un espacio interesante para lanzarlo, las lanzo, ¿okay? Así que vamos a hacer off ahora. De acuerdo, chicos. Estoy en lo que pareciera ser el momento para colocar o hacer las alas. Creo que este intento que viene puede ser el que estamos buscando. Así que vamos a darle con fe. No es la primera vez y estas son las segundas alas que intento hacer. De repente, como Maserati, yo fallo las alas nivel 2 y, perdón, las nivel 3 y en las nivel 4. Bueno, pero son cuestión de targets. Saludos a Maserati en todo caso por la mención. Pero bueno, vamos a hacer. ¿Cómo lo hago yo? Yo soy burda de supersticioso. Yo pongo abajo las joyas bajas y arriba las joyas altas. ¿Qué son joyas bajas para mí? El Chaos y el Bless. Pero no obstante eso, el Feeder y el Flame yo los envuelvo con las joyas. Es todo un ritual. Yo coloco manualmente. No, nada de colocar así como... No. Los Bless, los Chaos, que son las joyas iniciales. Y las que son como más upgrade, más altas, las pongo aquí arriba. El Soul y el Creation. Luego, la última parte de la combinación sería el Magic, Medium Magic Stone, que en teoría lo que nos da es un prácticamente un 40%. ¿Sí? Y luego con el Talismán of Luck nosotros completamos el 50%. Lo pongo allí porque bueno, ya no hay más espacio donde colocarlo, así que nada que hacer. Específicamente estas alas tienen una particularidad de que nos dan un 50% como el buscar un patrón, como lo son estos haciendo estos pots, que también nos dan 50%. Y muy importante que tengas 10 millones 300 de SEM para que puedas hacer la combinación. Así que probablemente el patrón que tú descubras utilizando los pots puede ser tiene una alta probabilidad de que te salga. Así que aquí vamos a la cuenta de 1,
dos y tres. Yo no las estaba buscando. No, 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 que no se diga que yo no las estaba buscando. Dios, esto sigue. Este personaje le estoy agarrando tanto cariño. Qué buena, nos salieron las alitas del mago que estábamos buscando porque efectivamente necesitamos ya cambiarle sus alitas. Así que, genial, muy bien chicos, espero que les haya gustado este video. A mí me encantó. Es más, si alguien quiere estas alas nivel 2, con gusto se las regalo, así que atentos. Y miren qué belleza, vale, me salieron las alitas de maguito. Ya les voy a subir el video para que lo vean. Recuerden suscribirse si no se han suscrito, denle like si les gustó este video y si no les gustó, no importa, denle like porque a mí me encantó. Activen las notificaciones para que estén atentos a todos los videos que estamos subiendo regularmente. Y no olvides que en la descripción del video podrás encontrar todos los links a todos los canales digitales donde, además de que puedes tener contacto con nosotros, también podrás participar en los sorteos que tenemos activos por haber llegado a los 1000 suscriptores. Muchas gracias por sintonizarnos con esto. Llegamos al final del video y nos desbloqueamos.